que teníamos era un comité de apoyo. Yo era el presidente. Inclusive íbamos a recibir el presidente de la Universidad de La Guardia. Y yo no me encontraba muy poco preparado, porque yo lo que hice fue 2 meses del sexto curso de la primaria. Yo no he estudiado. Y yo me encontraba muy poca cosa. Yo quería que fuera uno preparado. Y yo propuse a Sucre Antonio Muñoz, y que era abogado y era locutor y cosas, para que recibiéramos al presidente del Comité de la Guardia, de la Universidad de la Guardia de los Estados Unidos. Y lo recibimos y nos encontró bien y cosas. Y nosotros seguimos la lucha, porque cuando nosotros comenzamos en esos años, primero, parecía, por ejemplo, que éramos enemigos del gobierno, y no éramos enemigos del gobierno, nosotros lo que teníamos nuestro pensamiento, queríamos algo para nuestro pueblo, una universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, es la institución de educación superior más importante de la región Enriquillo. Desde su fundación ha formado miles de profesionales que contribuyen con el desarrollo económico y social a nivel local y regional. Su misión es cumplir con la preparación y formación de recursos humanos de excelencia y vincularse con la comunidad. El Movimiento Renovador Universitario planteó que los servicios académicos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debían llevarse a todo el país, a manera que todos los ciudadanos dominicanos en edad y en deseo se favorecieran de estos servicios. A finales de los años 60, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y sus estudiantes y sus empleados iniciaron una lucha por la consecución del 500,000 pesos para la institución, algo al cual se oponía el doctor Joaquín Balaguer, el presidente constitucional de entonces. Una vez logrado el presupuesto de 500,000 pesos, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fundaron los dos primeros centros regionales, el Centro Universitario Regional Suroeste Curso, el 26 de febrero de 1970, bajo la dirección de quien habla. Yo comencé perteneciendo al comité gestor que propugnaba por la creación de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Barahona, en razón de que en la sede central el cúmulo de estudiantes era muy numeroso y la universidad necesitaba desahogarse de ese gran número de estudiantes que recibía todos los años y establecer una extensión en Barahona para atender a él los estudiantes de la provincia. El Centro Regional Universitario del Suroeste, Curso, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, fue creado mediante la resolución del Consejo Universitario número 66636, iniciando el proceso para su instalación a finales de 1968. Poniéndose en funcionamiento el 26 de febrero de 1970, convirtiéndose en el primer centro creado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo fuera de su sede. Comenzó con el colegio universitario y ofertaba 3 carreras, letras, biología y matemáticas. Antonio Méndez, Amador Pons, Sucre Muñoz, Enrique Batista, Berto, entre otras personalidades, fueron los pioneros, pero tuvieron que sufrir persecución por esa afrenta de contribuir con la educación, la ciencia y la cultura. Tuvimos que pasar de planes que no habían recursos para implementar a por lo menos que el proyecto no fracasara. Y hay que saber en esos tiempos lo que significaba un proyecto que comenzaba desde cero, contando con muy pocos recursos, en un ambiente de oposición y un ambiente de peligro. Había que saber que yo recuerdo que
el rector de entonces, el ingeniero Andrés María Iván Nicolás, y después el doctor Rafael Casealta, nos llamaba a cada momento a ver si había pasado algo en los centros, porque fueron momentos muy difíciles. Falta de recursos, oposición de muchas de las autoridades, pero habían disposiciones de las personas que resolvimos un día abandonar nuestras carreras en la universidad, nuestras labores en la universidad, para irnos a la aventura, podríamos decirse, de fundar centros universitarios prácticamente partiendo de la nada. Los primeros 15 años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, fueron muy fructíferos, graduándose 261 profesionales. La docencia inició en el Campus 1, que aún conserva la academia, en el antiguo Casino del Sur, con una matrícula de 300 bachilleres y 25 profesores. A mediados del año 1974, siendo yo estudiante del colegio universitario en el Centro Universitario de Barahona, se llamó a un concurso para elegir a un monitor en el área de lengua española. En ese concurso participaron dos personas y yo resulté electo, ¿no?, como monitor. Me convertí así en el primer monitor del Centro Universitario Regional del Suroeste, curso con sede en Barahona, y además en el primer monitor de un centro universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en todo el país. Los inicios fueron difíciles. El Casino del Sur no fue un espacio suficiente para albergar a todas las personas, debido a su dinámica de crecimiento, teniendo que impartir docencia en escuelas y liceos. El primer director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, fue el maestro Jesús de la Rosa. Luego siguieron Daniel Fermín, Manuel Medrano, Pedro Grullón Torres, César René Peñaló Osuna, Secundino Ramírez Gaya, Marino Mejía Acevedo, Alejandro Alonso Padua, Eddie Mateo Vázquez, Andrés Peña, Alejandro Arbelo, Rafael Antonio Batista Toño, Rafael Matos Félix, Isaías Radamés Zorrilla Fernández y actualmente el maestro Príamo Rivas. En el año 1977, ya siendo estudiante del Centro Universitario de la UAS aquí en Barahona, me informaron sobre el concurso para el ingreso de nuevos servidores a la institución. Me apersoné, tomé las informaciones del lugar y luego en septiembre nos llamaron a los concursos. Ahí fue que obtuve el primer lugar y me ingresaron como oficinista 1. En ese entonces solamente estaban los compañeros de labor administrativa Manuel de Jesús Félix Gómez, Ángel Luis Bay, y yo pasaba a formar parte junto con ellos. Lo que aconteció es que las operaciones eran variadas en ese periodo. Había pocos estudiantes, pero ya estaba creciendo. Había más de 300 estudiantes. Y a la vez también iban incorporando nuevas carreras. Por eso el llamado a concurso, en que participamos varios. Pero en ese momento ingresé yo sola, con la función que dije anteriormente de oficinista 1. Pero fue muy agradable compartir con los compañeros porque todas las actividades que se hacían, académicas, de registro, de cobro, pudimos compartirlas. Así nosotros nos afianzamos en nuestro conocimiento de servicio, brindando un servicio de calidad, a pesar de que eran pocos estudiantes. Y el interactuar con los estudiantes que también tenían su ímpetu en aquella época, se sentían parte de la institución. Desde el surgimiento de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, han venido realizándose grandes transformaciones, las cuales han permitido una evolución y desarrollo constante. Realiza funciones de docencia, investigación y extensión. Desde entonces y hasta nuestros días, los logros han sido tangibles, con una matrícula que sobrepasa los 10.000 estudiantes y 22 carreras. Entre estas,
comunicación social, derecho, educación, bioanálisis e informática. Y en proceso, psicología clínica, agrimensura, administración de empresas, mercadotecnia y premédica. La inauguración de la actual ciudad universitaria fue el 7 de julio del año 2011, siendo director el maestro Isaías Zorrilla y durante la gestión del expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández Reina. La UAS, Centro Barahona, cuenta también con una extensión en el municipio de Neiva, provincia Bauruco. La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene como misión específica formar críticamente investigadores y profesionales de todo el país. En ella, actualmente en Barahona, en el centro, tenemos alrededor de 10.000 estudiantes. No obstante, tenemos las diferentes carreras, que son 23, entre ellas ciencia de la educación, tenemos salud, tenemos administración, entre otras. Pero la que más se ha desarrollado actualmente es ciencia de educación, donde en esta región tiene una demanda muy fuerte. Los maestros, tanto los maestros residentes como los no residentes, están listos y están preparados para formar a esos estudiantes, donde hacen un sacrificio trasladándose desde diferentes puntos del país hasta este centro de Barahona, dando lo mejor de ellos para que los estudiantes sean profesionales ejemplares, profesionales científicos y críticos y que puedan desenvolverse en nuestra sociedad. ¿Qué nos ha traído este centro regional a los jóvenes? Bueno, un capital humano que estaba deteriorado porque no tenía dónde estudiar, no tenía la economía, para el capital para poder emplearse o estudiar en una universidad como esta. Estos 45, 46 años que tiene este centro ha parido universitarios que han venido a crecer en esta región. Yo creo que este centro regional está haciendo lo que en realidad se debe hacer, dándole oportunidad a esos jóvenes que tienen el amor y la capacidad de poder estudiar en una universidad para poder crecer y poder ser los entes sociales productivos a nuestra demarcación. El maestro Príamo Rivas, quien actualmente dirige la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, en esta etapa de desarrollo académico e institucional, reafirma que los cambios de la academia están a la vista de todos. Un acogedor y moderno edificio que ofrece condiciones de primera clase para el ambiente docente y administrativo. Áreas de espera, registro, orientación, bedelía, educación continuada, posgrado, extensión cultural, coordinación académica, salón multiuso, una moderna biblioteca, auditorium, aulas de posgrado, aulas virtuales, modernos laboratorios, restaurante, suite, son solo algunas de las comodidades que hoy presentamos y que nos hacen líderes en términos de educación superior de la región. La UAS Centro Barahona fue concebida para cumplir las funciones de extensión, investigación, docencia y administrativa en la región Enriquillo. Cuando asumí la dirección del centro, procedí a hacer un diagnóstico situacional de la institución con el propósito de conocerla internamente y proceder a desarrollar una gestión que realmente contribuya con la formación de técnicos y profesionales en las diferentes áreas del conocimiento para que los mismos se inserten al mercado laboral y contribuyan al desarrollo económico, político, social, tecnológico y medioambiental de la región. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Barahona, aporta soluciones sociales pertinentes, insertando a sus egresados y estudiantes al mercado productivo laboral, aumentando la población económicamente activa. Esta unidad académica
ha contribuido también a la disminución del analfabetismo, siendo testigo de la evolución y crecimiento de las provincias de Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, creando las bases para el desarrollo sostenible de la región Enriquillo, con la participación e integración de la comunidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo Centro Barahona, faro de ciencia, luz de esperanza, es y será por mucho tiempo la lámpara que alumbrará el porvenir del desarrollo de la región Enriquillo.